Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre un placer estar en Chiapas, cualquiera que sea el contexto. Muchas gracias por la invitación. Uno de los hechos, desde mi punto de vista, que marcó la historia de finales del siglo XX fue precisamente el abandono de nuestro país de un régimen de partido casi único o hegemónico, en el cual un principio constitucional como el de la división y separación de poderes, pues sí estaba formalmente en la Constitución, pero que en la realidad, en los hechos fácticos, era un constitucionalismo ficción en este punto, ¿sí? Así, todos lo estudiábamos, todos lo veíamos en la carrera de Derecho Constitucional, pasábamos el examen, nos iba muy bien, pero con solo pasar la puerta sabíamos que eso no era real, no era una realidad. Así, al final de este régimen, el Poder Judicial de la Federación requirió de una muy, muy profunda reforma para prepararlo, precisamente para que actuara como un órgano de contrapeso del poder como lo mandataba la Constitución. Fíjense, curiosamente, el legislativo no requirió ni una reforma. Bastó con que en 1997 el Ejecutivo perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y después en el 2000 en ambas cámaras para que el legislativo surgiera de esa Constitución del 17 con todas sus facultades y se convirtiera en un contrapeso para los otros poderes. Vuelvo al Poder Judicial. Se prepara entonces a ese poder para enfrentar ese camino, largo camino, hacia la democratización del país. Dos figuras, ustedes lo saben, la acción de inconstitucionalidad, la decisión contramayoritaria, creando un tribunal constitucional que le permite a la Suprema Corte de Justicia, en este caso, declarar la inconstitucionalidad de normas aun cuando no se hayan sido aplicadas, y con efectos generales. Esta reforma obedeció a que la ciudadanía desde entonces reclamaba que el juicio de amparo era limitado, era elitista y además era con efectos relativos. Esto fue un primer paradigma para acercarnos a los efectos generales. La controversia constitucional se desarrolló, ya no se iban a ejercer las facultades metaconstitucionales del presidente de la República, y entonces permitir que un municipio pueda defender sus competencias frente al Estado. El juicio de amparo también evolucionó de manera sumamente importante, siempre, y eso quiero decirlo, todos estos fueron actos del constituyente, no fue interpretación de la Suprema Corte. El juicio de amparo se evolucionó. Dos puntos fundamentales. La Reforma de Derechos Humanos 2011, que nos dijo derechos humanos son todos los que están en los tratados, que son ley en este país, y no solo los que estén enumerados en la Constitución, y entre otros, interés legítimo. Este interés legítimo que ha permitido a los grupos más vulnerables y a las personas que menos tendrían acceso, porque no tienen un interés jurídico, a proteger el medio ambiente, a proteger los derechos culturales y los derechos sociales. Tendremos oportunidad de regresar a este punto porque yo entiendo que impacta en políticas públicas, eso no lo puedo negar. Yo considero, señoras y señores legisladores, que tenemos que hablar de todo. Eso es una realidad. Se nos dice, este Poder Judicial ha excedido su labor como contrapeso. Hay que revisar el control concentrado y a lo mejor regresar al control concentrado. Revisémoslo, ¿por qué no? ¿Sí? Habría que modificar la Constitución, ustedes tendrán la posibilidad de hacerlo, para decir, ya los jueces, un juez local no puede dejar de aplicar una norma, aunque sea violatoria de derechos humanos, que lo haga mejor en el amparo. Perfecto. Interés legítimo, sí. Es cierto que no está bien definido, lo tuvo que ir creando la Corte por jurisprudencia, pero por favor, seamos cuidadosos, cuidado con no violar el principio de regresividad. Este interés legítimo es el que ha permitido a las comunidades ejidales e indígenas, caso real, el oponerse a un proyecto y a una autorización de una planta eólica en Yucatán,
porque con interés jurídico jamás hubiera podido. Y esto es lo que le permitió, porque no había manifestación de impacto ambiental. Entonces, el amparo es control no solo del poder político, sino de los poderes fácticos. Y tendremos oportunidad de regresar también proceso legislativo. Ya lo he oído en varias ocasiones, por la Corte se ha excedido en su facultad de revisar el proceso legislativo. Solamente déjenme decirles muy brevemente, la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008. Fue la primera y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos en 2008. En 94, la jurisprudencia 94-2001 evoluciona para ser respetuosos y decir no cualquier vicio, conste que son leyes que se dan los propios congresos. No cualquier vicio en el procedimiento legislativo es invalidante. Solo tres votaciones, publicidad y por favor que escuchen que el proceso no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación. Únicamente, como dato curioso, ¿sí? Desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias? De leyes federales lleva 4. Respetuosamente, no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo. Consulta, lo vamos a ver, consulta indígena. En consulta indígena, que no es proceso legislativo propiamente dicho, obligación constitucional, Legislador, cuando legisles y emitas una ley en materia indígena, consulta a los pueblos y comunidades indígenas. 88 asuntos de la Suprema Corte y, perdón, 116 asuntos. En 91 nunca se consulta a las comunidades indígenas. Ese asunto llega a la Corte, impugnado por la CNDH o las comisiones, y yo pregunto, si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? Ojalá podamos seguir revisando estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro.